acabamos de presenciar la carrera más rápida de la historia del Tourist Trophy. Increíble. Bruce Anstey, el veterano, el kiwi de Nueva Zelanda, poseedor ya del récord de vuelta el año pasado en esta misma carrera por encima de 132 millas por hora, que suma otro nuevo récord como carrera más rápida de la historia, ganador de esta carrera. Impresionante, de menos a más, ha ido haciendo su trabajo, al final ha podido con Ian Hutchinson y este es el reportaje que os ofrecemos de esta carrera para recordar mítica. Y es que Ian Hutchinson ha ido muy fuerte desde la salida. La primera sorpresa aún así ha saltado en Ballaghari cuando Guy Martin ha abandonado por problemas en su moto. No tiene suerte Guy, que después de cambiar de Suzuki a BMW no ha podido hacer un buen resultado, aunque en los entrenos ha sido de los más rápidos. El tapado James Hillier con el número 2 se ha puesto líder en la primera vuelta y ha cazado sin demasiados problemas a John McGuinness, que había salido 10 segundos antes que él. Como hemos dicho, Hachi is back. Y después de su genial 2010, donde consiguió 5 victorias en el TT, después de un 2014 para olvidar con el Team Yamaha Milwaukee, ha hecho buenos los resultados que ha mostrado durante toda la semana de entrenos y ha liderado la carrera desde el final de la primera vuelta, en la cual ha rodado a una media de casi 131 millas por hora sin vuelta lanzada, es decir, partiendo desde parado. Increíble Hanchi, aunque Bruce Anstey, el neozelandés, no le ha perdido de vista y le ha seguido a tan solo 4 segundos en la primera vuelta. Michael Dunlop, que ha rodado con BMW después de haber roto su contrato con Yamaha Milwaukee a media semana, ha salido mal pero ha empezado a remontar a partir de la tercera vuelta, colocándose tercero por detrás de Hachi y Anstey y relegando a James Hillier a la cuarta posición. La cuarta vuelta ha sido, ¿cómo decirlo?, un recital de Bruce Anstey, que con una media de 131,333 millas por hora ha cazado a Hachi y después del pit stop le ha aventajado ya en un segundo y medio. Hachi se ha dormido un poquito en el pit stop. La distancia ha ido increciendo hasta la última vuelta, que ha sido muy accidentada entre los pilotos punteros. Gary Johnson ha sufrido una caída en Guthries al principio de la montaña y Michael Dunlop ha sufrido un altercado con un piloto doblado en la última curva, una zona muy lenta conocida como The Nook, que da acceso a un tramo de 200 metros que solo es transitable durante el TT. De esa caída se ha aprovechado James Hinier, el tapado, que ha conseguido colocarse tercero. Al final, primero Anstey y a 11 segundos ha llegado Hachi, que se ha quejado, de la falta de ritmo de competición. Seguro que mañana, en la carrera de Superstock, intentará tomar su venganza. En tercer lugar ha llegado Hillier, que bueno, ha conseguido su primer podium en Superbike. Si había alguien contento en el paddock, era obviamente el kiwi neozelandés Bruce Anstey, que por fin, después de 71 carreras, ha logrado su primera victoria en Superbike. Con este suma ya 10 TTs, 10, e iguala al mítico Giacomo Agostini y consigue su podium, atención, número 32. Ojo con el neozelandés, que este año va muy fuerte. Lleva fuerte el año pasado, pero este año parece que las cosas le sonríen. Anstey lo merecía porque el año pasado rodó muy rápido y no obtuvo ninguna recompensa, aunque recordemos que consiguió ser el único piloto en toda la historia del TT capaz de superar la barrera de las 132 millas por hora. Tres líderes diferentes en la primera carrera, Michael Dunlop por los suelos. Esta edición del TT promete muchísimo y no ha hecho más que empezar. En cuanto a los pilotos de martimotos.com, qué decir, increíble actuación de Peter Hickman, que ha sido capaz de acabar en octava posición, octava, top 10 para él, en su segunda participación en esta carrera. Sin duda, ha estado favorecido por la caída de Michael Dunlop y Gary Johnson y el abandono de Connor Cummins y Guy Martin, pero hace falta estar ahí, y en eso Peter es un crack. Paul Shoesmith, muy afectado aún por la pérdida de Frank Petricola, ha salido bastante lento, pero bueno, ha ido recuperando con el paso de las vueltas y ha acabado en una dignísima 28ª posición. Y nuestro newcomer italiano Marco Pagani ha sido capaz de rodar ya a una media de 119 para un newcomer, para ser la primera vez que participa en el Tourist Trophy, 119 millas por hora. Está súper, súper bien. Con eso quiere decir que si todo va bien para el señor TT del próximo viernes, podría superar las 120 millas por hora y entrar en su primer año en este selecto club de TT Riders. Creo que por hoy ya está. Hemos asistido a una carrera muy divertida, muy diferente de las dos últimas ediciones, y esperemos que esto continúe por el bien del TT, por el bien del espectáculo. Nuestro recuerdo, obviamente, Frank Petricola. Esta tendría que haber sido su primera carrera. No ha podido ser, pero ya lo sabéis, estamos muy contentos por él, porque después de
haber casi muerto hace un año en la Norwest 200, ha conseguido este año de propina, en el cual se ha podido despedir de todos sus amigos y ha muerto donde él deseaba, que era aquí en el TT. Frank, estarás en nuestros corazones para siempre. Mucho gas, Frank, mucho gas. Yeah, the race was really good. We've had a lack of practice, but we finally got out for a really nice day today, and the bike's been working really good actually. So we had a really good race, finishing eighth, which I'm over the moon with. Still only a superstock bike, running in the superbike race, so really, really happy with the top 10. And the Briggs Equipment bike with Lee Hardy Racing has been working really good. Yeah, I was quite nervous going out for obvious reasons today. And I went out on the first two laps, with it being a six lap race, obviously it's split into three parts, two laps, then a pit stop, then the third and fourth lap, and then a pit stop, and then a fifth and sixth. The first two laps were quite difficult. I was making some silly mistakes, nothing dangerous, but my mind was wandering, shall we say. Third lap, it's nice to get to the halfway mark of the race and then you know you're on the home run. After the third lap, the fourth lap, I started to pick my pace up, started to enjoy my race. Fifth lap, really enjoying it. And into the sixth lap, I knew I was catching people and I was riding like I should be riding. È stato veramente emozionante partire per la prima volta dal cancelletto di una gara vera del Tourist Trophy, passare sotto il cancello Monster e fiondarmi giù per Breil. Ero anche un po' titubante perché abbiamo deciso di partire con un assetto della moto alla cieca, come vi ho detto ieri, e scoprendo solamente nel primo giro se la moto era veramente un passo avanti rispetto alle prove di due giorni fa. Così è stato, il mio team ha fatto veramente un gran lavoro guardando tutti i dati acquisiti delle prove passate, la moto andava veramente meglio. Sono riuscito a tenere un buon ritmo e a fare un giro in 119.2 miglia orarie, che migliora di 2 miglia orarie il miglior tempo che avevo fatto col 600 lo scorso anno al Manx dopo due settimane.